Walter, estamos con Fernando Villar, entrenador del Mercado Negro, en la previa de la Copa Challenger. Buenas tardes, Fernando. Contanos cómo marcha todo, cómo viene todo con Mercado Negro. Hola Ale, la verdad un gusto tenerte acá. La verdad que venimos muy bien, estamos con mucha ansiedad ya de que llegue el día. Y la verdad que venimos muy bien, el caballo está muy bien. Creo que llegamos en óptimas condiciones a esta carrera. Así que solamente queda esperar, nos queda otra cosa. Sí, realmente es una carrera muy, muy importante, ¿no? Que todo cuidador quiere estar y quiere participar, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Para mí ya es una alegría enorme estar acá presente en esta carrera y un sueño cumplido. Gane o pierda, para mí es igual, ya está hecho esto. ¿Qué más le puedo pedir? La verdad, hace 7 meses atrás uno pensaba en dejar todo y hoy estoy por correr una carrera más importante del país. Para mí es una satisfacción enorme, enorme. Y déjame agradecer a mi gente que está día a día conmigo. Y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento para ellos, para los dueños que se portaron excelentemente conmigo, confiando en cuidar este ejemplar. Y la verdad estoy muy, muy contento de poder participar. Para mí ya está hecho. ¿En el día a día vos lo ves bien al caballo? Lo veo bien. Es un caballo que no tiene grandes hábitos, sino es un caballo muy tranquilo, un caballo que te enseña lo que tenés que hacer. ¿Cuándo estás yendo para posar? El viernes a la mañana temprano salimos para allá, si Dios quiere. Bueno, entonces nos estaremos viendo el próximo domingo y bueno, que sea la mejor de la suerte, y bueno, ya es un premio estar acá, y bueno, te felicito por estar. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Cuando quieras, la puerta abierta del estudio en Walter. Bueno, muchas gracias. Estamos con Rubén Zacarías, propietario y responsable de Favaloro, en la previa de la Copa Challenger. Bueno, Rubén, cuéntenos cómo estás sintiendo este momento y cómo llega el caballo a la carrera. Bueno, cómo estoy sintiendo este momento, es algo que nunca pensé. Para mí, correr esta carrera es más que importante. Como verás, las instalaciones de nuestro estudio somos un estudio, lo más humilde que jugamos, pero no quiere decir que por eso nuestro caballo no corra, ¿no? Ah, sin duda. El caballo llega muy bien, para mi gusto. Yo tengo mucha fe, los chicos tienen mucha fe en él, y por ahí estamos último en la encuesta de la gente, pero por ahí eso no nos afecta en nada. Nosotros confiamos mucho en nuestro caballo. Yo creo que él está a la altura de las circunstancias para correr esta carrera. Si Dios quiere, él va a llegar bien a la carrera. Tenemos mucha fe en él y esperemos traer la copa para acá, para Corrientes. Bueno, sí, es realmente un orgullo, ¿no?, poder participar de esta carrera, ¿no? Sí. Con el solo hecho de participar, yo creo que es un orgullo muy grande. Cualquiera que tenga un caballo de carrera, yo creo que puede llegar a querer correr esta carrera, pues es lo máximo para nosotros. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Esperemos que sea una carrera normal, que el caballo haga lo que sabe, y yo creo que tenemos alguna chance de ganar también. Sin duda. Se lo ve realmente muy bien, el caballo muy lindo, es un caballo de mucha mansedumbre, ¿no? Sí, muy manso.
Muy manso, ¿Cuándo está viajando con el caballo? Y yo viajaría el sábado a la mañana, temprano, quería cargar el caballo, así que cerca del mediodía, más o menos, creo que vamos a estar llegando con el caballo allá. Y bueno, a ver lo que pasa. Bueno, Rubén, agradecido por esta nota y por atendernos aquí en su estudio. Muchas gracias a vos, Alejandro, por visitarnos y bueno, muchas gracias por el apoyo también. Estamos en el Hipódromo General Belgrano, estamos con César San, entrenador y responsable de Don Letal. Buen día, César, contanos cómo se prepara todo con el caballo, cómo llega todo el caballo acá. Hola, Ale. Bien, la verdad que estamos contentos, estamos satisfechos con lo que el caballo viene haciendo, con su adaptación al lugar, a la cancha. La verdad que estamos muy contentos, trabajando cómodo acá en el hipódromo. Y bueno, dar gracias a Dios primera por estar primera vez acá a competir esta gran carrera, ¿no? Sí, una carrera muy, muy importante, ¿no? Y bueno, ustedes tienen esta oportunidad linda de correrlo, ¿no? Así es, para nosotros es muy importante por los proyectos, por el ARA, por las cosas que se vienen en como establecimiento y bueno, y feliz, ¿no? Aprovecho para mandar un abrazo grande a la gente de Corrientes, de Bellavista, que nos siguen. Y bueno, y como te dije, a la familia y primero a Dios, ¿no? Que nos da la oportunidad de poder competir, ¿no? Contame un poquito cómo llegó el caballo, cómo viajó todo eso. Bien, el caballo tuvo mucho calor los primeros días porque era un sol que quemaba acá. Y bueno, llevamos el martes a la tarde, miércoles hizo mucho calor y bueno, sufrimos un poquito, pero rápido se recuperó y está muy bien, ¿no? Está muy, muy bien. Sí, sí. ¿Cómo es el caballo en el día a día? ¿Es un caballo tranquilo, manso? Tranquilo, mansito, muy manso, dócil, tranquilo, muy... es un niño. Bueno, César, te deseo lo mejor de suerte y nos estamos viendo el domingo, si Dios quiere. Gracias, Ale. Un abrazo grande a toda la familia. Estamos en el Hipódromo General Belgrano de Posada, estamos con José Báez en la previa de la Challenger que se viene para el próximo domingo. Contanos, José, cómo se prepara todo con Don Fernando. Buenas tardes, Ale. La verdad, el caballo se encuentra muy bien. El caballo llega bien como queremos y esperamos que el día domingo haga su buen papel y esté en el marcador como es lo que pretendemos. Sí, realmente una carrera muy, muy linda, ¿no? Y muy, muy prestigiosa esta en la que se viene, ¿no? Sí, una carrera muy linda. Creo que todo cuidador quiere llegar a correr una Challenger y mejor si uno gana, pero nosotros creemos que en solo participar ya es una linda satisfacción para todo el equipo nuestro y la Estrella Raza Blanca, que siempre tratamos de competir en las grandes carreras. Sí, sí, realmente Renan es un caballo que ya ha hecho una buena campaña acá en Argentina y ha ganado muchas carreras importantes, así que bueno, se merece esta oportunidad, ¿no? Sí, la verdad, Renan es un caballo que viene en alza, esperemos que tenga una buena carrera el día domingo y tenemos muchas expectativas y mucha fe en él, que va a hacer un buen papel. Se lo ve muy bien el caballo y
Bueno, esperamos que sea una carrera que sea todo normal para todos los participantes y que, bueno, que ganen mejor, ¿no? Sí, la verdad, eso es lo que queremos, que sea una buena carrera, linda y sana, y que, como decís vos, que gane el mejor y que todos los caballos lleguen bien y que sea un lindo espectáculo para que vea la gente. Sí, sí. Bueno, José, me alegro por vos que te haya tocado esta oportunidad de venir a correr esta carrera tan linda y tan importante y, bueno, que sea lo mejor de lo... Mejor de suerte te deseo y bueno, que te puedas llevar el triunfo sería muy bueno para usted y para toda tu gente, ¿no? Bueno, listo, gracias a vos por siempre venir a seguir al tour, que es lo más lindo que hay, y esperemos que, como te digo, tener una buena actuación y esperemos que ganemos, si Dios quiere. Bueno, gracias José. Gracias a vos. Nos vemos. Estamos con Luis Salinas, que junto a su hermano Daniel tiene el compromiso de entrenar a Clarito para la Copa Challenger. Bueno, buenos días Luis, gracias por atendernos y contanos cómo viene todo con el caballo. Y hasta ahora, buen día. Hasta ahora viene todo bien, esperemos que siga todo bien. Hasta el momento, gracias a Dios, todo bien. ¿Cuántos días hace que ya están acá en Tarán? Y ya va a ser 10 días. Una carrera muy, muy importante, ¿no? La que se viene para el próximo año, ¿no? Sí, la verdad que una, digamos, en el tema cuadrero es la carrera más grande del país, digamos. Pero un compromiso lindo también, ¿no? Sí, la verdad que son cosas muy lindas que te pasan, pero... sí, la carrera es durísima. Uno viene a ganar, como creemos en nuestro caballo que llega bien, la verdad. Entonces pensamos que podemos ganarla la carrera, son 8 caballos creo que lo mejor que hay hoy. Sí, sin duda 8 caballos de primer nivel y bueno, ustedes tienen la posibilidad de correr con Clarito esta gran carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí, el caballo llega bien, le tenemos mucha fe y bueno, el domingo se sabrá si se gana o se pierde. Sí, sin duda. Chelo, ¿cómo es el caballo en el día a día? ¿Es un caballo manso, tranquilo? ¿Cómo es el caballo? Sí, es un caballo muy manso, muy dócil, muy manso. Y en muchas condiciones, digamos. Bueno, me alegro por ustedes que les haya tocado de vuelta venir acá a Posada a competir en esta linda carrera. Y bueno, que sea todo con suerte y si pueden llevar el triunfo mucho mejor, ¿no? Y sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, la verdad que es un... para toda la familia nuestra... Es una enorme alegría poder competir en estas categorías. Te deseo la mejor suerte a vos y a tu hermano Daniel. Y bueno, nos estamos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Bueno, gracias Ale. Y saludo a todo el pueblo allá que está esperanzado en que los podamos llevar a la Copa. Así que, bueno, a eso vinimos, si Dios quiere. Bueno, muchas gracias Luis por hablar también. Bueno, gracias a vos. Bueno, estamos en Posada con un cordobés, Cristian Agañara, en la previa de la Copa Challenger, que participa con Precioso Santana. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo te va? Contanos cómo marcha todo con el caballo. Bueno, ante todo, buenas tardes y bueno, todo tranquilo, bien. Aquí estamos esperando este gran momento. Un compromiso bastante duro, pero bueno, en fin, todo tranquilo, todo bajo control, como quien dice, porque está todo encaminado, el caballo está bien, ha llegado bien, gracias a Dios, descansó, estamos bien ubicados y bueno. No queda más que esperar este momento que están ansiosos que para todos, ¿no? Sí, realmente una oportunidad muy linda para venir a participar de esta gran carrera, ¿no? Sí, es algo que creo que todo cuidador o todo propietario de un caballo ansia por venir
a competir esta carrera. Bueno, gracias a Dios se nos dio a nosotros esta oportunidad y bueno, aquí estamos para defender la provincia, para defender mi pueblo y a toda mi gente. Contanos vos cómo es el caballo en el día a día. Y bueno, es un caballo muy manso, tiene muchas condiciones. Realmente te digo la verdad, no es fácil conseguir un caballo de estas condiciones. Es muy difícil, yo he andado bastante por muchos lugares, con muchos caballos y bueno, hoy realmente te digo la verdad, tengo un caballo de carrera. Más allá de que gane o pase lo que pase el domingo, es realmente un parejero, porque viaja de tal forma que llega y te podrán contar la gente, acá se bajó después de 14 horas de viaje sin descansar y pisó el suelo y se largó a jugar, a bellaquear el caballo como si recién hubiese subido al trail. Y eso tiene muy mucho valor. Es un animal muy, 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 muy manso, en muchas condiciones. Realmente da gusto estar con él, de cuidarlo. Con solo venir acá y ya estar enredado en esta carrera para competir a este nivel, es un logro para la carrera que uno tiene, qué sé yo, de tantos años de luchar. Y bueno, realmente es un orgullo estar acá, más con el apoyo que tengo de mi gente, de mi familia, de mi señora que está continuamente conmigo, luchando y tratando de que las cosas se hagan bien, de que todo esté bajo control, como quien dice, para no defraudar a la gente y que todo salga lo mejor posible. Y bueno, nada más que agradecerle a mis patrones, a Lucas, a Germán, y bueno, y a toda la gente que los apoya, ¿viste? Lejos, como sea, ¿viste? Bueno, Cristian, te deseo lo mejor de suerte y nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Muy bien, muchas gracias a usted y bueno, los estamos viendo. Bueno, gracias. Estamos con Roberto Pedroso en la previa de la Copa Challenger. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo marcha todo con Caudillo? Buenas tardes, Alex. La verdad, el agradecimiento es nuestro por haberte acercado hasta nuestro estudio. Bueno, nosotros estamos llegando hoy con este potrillo al cual yo le tengo mucha fe. Estamos llegando bien, bien como yo quería, en tiempo y forma. Una carrera muy, muy brava, ¿no? Y muy linda para correrla también, ¿no? Sí, la verdad que es muy, muy difícil. Creo que va a haber muchas sorpresas este año. Una carrera numerosa, de 8 participantes, pero a la cual yo le tengo fe a este potrillo. Creo que vamos a andar bien otra vez. Creo que en la primera edición yo te había dicho que me gustaba la carrera con un capitán, más allá de que era último votado. Sí, sí. Y después vos justamente me dijiste que todo lo que el país votó salió, pero totalmente al revés. Sí, sí, el año pasado con Salvador pasó lo mismo, ¿no es cierto? 30 días antes yo había perdido con Mickey Mouse y bueno, había gente que por ahí decía que no podía participar del evento y perdía hocico. O sea, un salto más me decía Juancito, volvíamos a ganar otra vez. Creo que las dos challenges anduvimos bien y ahora le tengo fe, caballo, le tengo mucha fe. Siempre sí. Vos traes algún producto interesante para defender los colores de Testu, ¿no? Exactamente, ahora yo estoy apostando a este caballo que es un hijo de Separatis. Separatis es un caballo de Estados Unidos, uno de los mejores padrillos hoy por hoy a nivel mundial, con una madre Holani, que es la Beduino Baby Flip, la mejor yegua de Sorocaba de todas las épocas. Bueno, eso no garantiza que voy a ganar, ¿no es cierto? Pero siempre tengo una mirada hacia el futuro, tratando de que los productos del día de mañana queden en Argentina para el bien del Tour argentino. Sí, realmente es un caballo de una genética importante que viene a participar de esta carrera y en busca de un buen resultado, ¿no? Exactamente, es un potrillo que está cumpliendo 3 años, está llegando bien, ¿no es cierto? Yo le tengo mucha fe, mucha, mucha fe, y creo que vamos a andar bien otra vez. Bueno, ojalá que sea todo con suerte, que sea una gran fiesta como se vino viviendo todos los años acá en el hipódromo General Belgrano. Y bueno, Roberto, que te acompañe la suerte y que otra vez estés ahí en la definición, ¿eh? Gracias, Ale. Y bueno, creo que espero que sea una carrera limpia,
bien corrida, que lo larguen todo bien, que no haya ningún contratiempo, que terminen bien los jockeys, los caballos, que sobre todo son seres vivos. Sí, y bueno, sí, y que gane el mejor, ¿no es cierto? Bueno, estamos en el Hipódromo General Belgrano de Posada, estamos con Héctor Botero, entrenador de Cambo Porá. Contanos, Héctor, cómo marcha todo con el caballo ahora para esta cuarta edición de la Challenge. Y bueno, estamos con todos los preparativos y todo listo para empezar nomás, para llegar a ese día de la mejor manera posible. Sí, realmente una carrera de 8 participantes, muy linda y muy importante, ¿no? No tenga duda, son carreras bien importantes, más cuando ya la cantidad de participantes es así. Vos sabés que no es fácil juntarlos a todos, siempre acá se juntan. Y bueno, estamos trabajando para llegar de la mejor manera posible. Sí, realmente el caballo se lo ve muy bien, ¿no? Y esperando que haga un excelente papel, ¿no? Sí, estamos trabajando para llegar de la mejor manera, como te dije, porque necesitamos de que toda esa gente allegada a él, que viene por él, principalmente, pueda verlo desempeñarse de la mejor manera posible. El caballo es un caballo ya consagrado, que no tiene que demostrar nada, ¿no? Pero siempre le toca volver a rendir el examen, ¿no? Sí, no tengas duda, vos sabés que es el único caballo que va a correr una Charlie 3 veces. No se ha dado en otras oportunidades, y caballo que creo que 2 caballos, como Tacuchini y Tirgel Verde, que la corrieron en 2 oportunidades, los otros siempre han corrido una y nunca más. Y bueno, es el primero que llega por tercera vez a la Charlie. Sí, y ganando las 2 ediciones anteriores. Encima ganándola en las otras 2 oportunidades. Él ya creo que acá en la Argentina va a ser un caballo con historia, y si por esas cosas de la vida tiene la suerte de volverla a ganar, va a ser un triple coronado, que por primera vez en la Argentina se va a dar esas cosas. Bueno, entonces, me alegro por este logro, que como siempre estás trabajando acá vos en la tapera, y bueno, por vos, por tu gente, por los chicos que te ayudan, y bueno, por toda la gente que apoya el caballo. Así que bueno, que sea una buena jornada el domingo, y bueno, de ahí ya que el resultado, que gane el mejor, por supuesto, como siempre. Sí, como siempre, eso es así. Vamos a tratar de que todo salga de la mejor manera posible, tanto en la parte organizativa, como en los casos tuyos, que ustedes trabajan, todo bueno, y en el equipo de trabajo mío ni hablar, yo solo no hago nada, son ellos que hacen todo. Bueno, Héctor, te agradezco como siempre por tener tu referencia de atenderlo, y bueno, nos estamos viendo el próximo domingo, y que sea toda una fiesta, ¿no? No, por favor, ya sabes, cuando los necesites siempre estamos a tu disposición, y bueno, para el próximo domingo nos estaremos viendo, si Dios quiere. Y... We'll be right back.